ponte en pie. Oye, ponte en pie. Oye, 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 levántate, oye. Negro, 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 negro. Oye, ponte en pie. Del movimiento negro a través de las mujeres y el papel que las mujeres jugaron en ese proceso de liberación negra que se dio en España a partir del año 1968 hasta hoy día, que continúa el movimiento negro, ha ido transformándose en diferentes momentos, en diferentes contextos, y ha ido generando diferentes luchas, reivindicaciones, prácticas, estrategias, organizaciones, marcas, políticas. Y en ello las mujeres han sido determinantes. Y entonces, bueno, en el marco del decenio afrodescendiente y en el marco de descendiente con la fundación, hacer un trabajo que haga un legado a las nuevas generaciones, no solamente de España, sino del mundo africano de habla hispana, que son 200 millones de personas que hablan africano. Negra, que hablamos castellano desde México, Estados Unidos, Honduras, Guinea Ecuatorial, El Salvador, Senegal, España, bueno, Brasil, es un espacio grandísimo donde los negros y los africanos somos la mayoría social de ese mundo que llaman la hispanidad. Y en ese contexto, poner en relieve todos estos años de lucha, porque nuestra comunidad, el movimiento negro a nivel internacional después de Durban, cayó en un fuerte vacío de interpretación, donde la documentación y la conversión de nuestra experiencia en ciencia nos estaba dando, y los intelectuales negros del mundo hispano viven una crisis profunda de identidad y una crisis de la élite negra en el mundo hispano, y por eso los activistas, los líderes, es una cosa que yo hablaba con mi amigo difunto Celeo Álvarez, tenemos que convertirnos en contar la historia del proceso político y revolucionario negro para evitar que los intelectuales desde la academia controlados por el banco tergiversen el proceso político negro en cualquiera de sus dimensiones, sus formas y en los países en los que nos encontramos. Esta es una contradicción que he encontrado en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Bolivia, donde hay por un lado un movimiento negro, digamos, cimarrón, asusando la plantación, tratando de quemar la plantación, y por otro lado hay unos negros que llegan a las instituciones y la recomienden junta, calla, y se convierten en ellas en... espera, tengo aquí a... junta. Como que quiere participar junta, ¿no? Sí. Entonces, estas personas que se convierten en los referentes de un movimiento que ellos desconocen, y esa es una situación que también se da en España, se da en Alemania, en Inglaterra, en Italia. Entonces, las clases populares africanas que vienen luchando en Colombia, en Guinea Ecuatorial, en Senegal, en Mali, en Ecuador, en Honduras, en Panamá, pues no aparecen en la historia de sus antepasados, y resulta que son otros los que no han sido parte de la lucha los que al final acaban coronando un proceso, ¿no? Eso se ha dado mucho en Sudáfrica. Las personas que estuvieron luchando en Sudáfrica con el apartheid no son los que gobiernan. Sí. Están gobernando los que durante el apartheid estaban haciendo doctorados y másters en Europa y en Estados Unidos. Y estas personas desconocen profundamente la miseria de la gente que vive en los guetos de Sudáfrica y en Soweto y todo eso. Entonces, esa es una cuestión que nosotros habíamos tratado muchísimo en el último Congreso Panafricano de España, del movimiento panafricanista, el movimiento negro, que fue en Zaragoza en el 2019, en abril, donde hablábamos de documentar el proceso. Después de 50 años de existencia del movimiento negro en España, teníamos que documentar ese proceso, y hay otros compañeros que están haciendo otro tipo de trabajos. Yo me he centrado en el tema de la mujer porque entendíamos que era fundamental, porque el movimiento de la mujer ha crecido muchísimo en todo el mundo a través del feminismo. Sin embargo, las personas que
que representan ese movimiento no son las mujeres que estuvieron en la vanguardia pegando los tiros y haciendo la lucha en las calles y manifestaciones, organizando la comunidad, sino que son, muchas de estas son personas que vienen del mundo de internet, o vienen del mundo LGTBI, o vienen del mundo nacionalista, o vienen del mundo de la derecha, o vienen de algún, o sea, movimientos fuera de la comunidad negra, pero que al final tenemos una representación de líderes políticos en España, de líderes en las instituciones que son diputados, congresistas negros, pero que no vienen del movimiento negro y por tanto no se deben a la causa negra, sino que es la cuestión de la confrontación, lo que explicaba el doctor Chambisa, decía siempre que era la confrontación entre negritud y pigmentocracia. Entonces hay que, frente a esa confrontación, hay que escribir nuestra propia historia, porque Marcus Garvey, que estuvo también en Honduras, que estuvo también en el Caribe, dijo... Así es. Abu, y quiero hacerle una pregunta. Nos llama la atención este movimiento de mujeres negras en España. Imagínense 50 años de existencia de ese movimiento reivindicador del derecho de la mujer negra hoy de la población negra en Europa. Pero en nuestro continente, en nuestro medio, pareciera que no existiera. O sea, se ha invisibilizado esta lucha, sobre todo en nuestro continente, Abu. Bueno, esta es una situación general, porque también la invisibilidad es un arma del opresor. Sí. El problema también ha estado en que el opresor nunca ha visibilizado al oprimido, porque usted y yo, que venimos de una tradición cimarrona, los garifas fueron el primer pueblo que conquistó su libertad, el primer pueblo africano que conquistó su libertad. Así es. Y esa libertad no fue reconocida, como tampoco fue reconocida el zumbido de los palmares. Los africanos no tenemos que hacer una lucha para el reconocimiento de nuestros opresores, porque ellos no lo van a hacer. Ellos lo que van a hacer es crear otro tipo de africanos que cuestionen nuestra lucha, y ellos lo reconocen. Entonces yo creo que la principal responsabilidad ha estado, por la principal irresponsabilidad ha estado en la crisis de nuestros intelectuales negros. ¿Qué hacen nuestros intelectuales negros para no hacer doctoral sobre los garífunas, para no escribir libros sobre los negros, para no escribir sobre que en Brasil matan 2.000 negros al año, que en Colombia matan 500, ¿por qué no se escribe que en España mueren en las pateras, en el mar, 3.000 negros en ahogados? ¿Dónde está la intelectualidad negra del mundo hispano? Sí, fueron el marco civilizatorio anglosajón. Pero en la tercera civilización más importante, de ruptura, si lo hemos tenido son futbolistas, Pelé, cantantes y luego unos intelectuales muy... Que epopeyaran esa lucha, igual que hizo C.L. James con la revolución de Haití, igual que hicieron el propio Frantz Fanon, cuando Frantz Fanon desarrolla la teoría de la opresión, donde desarrolla todo lo que es la alienación. Y en el mundo hispano, que es el mundo más grande del mundo africano, ni en Guinea Ecuatorial, ni en Colombia, ni Ecuador, ni no hemos tenido esa posibilidad. Entonces, la hemos tenido. Entonces, lo que se trata es de entender que el fallo o el error está en la propia élite negra, que es la que está en crisis, que es la que no quiere hablar de sus propias luchas, porque el blanco no nos prohíbe en el siglo XXI hablar de nuestras luchas.
Y un ejemplo muy claro es que una compañera de la Cuarta Internacional Panafricanista, de la Corriente Internacional en Ecuador, llamada Maribel Pinto, líder del Movimiento Negro en la provincia de Cuenca, fue asesinada de 113 puñaladas, y todavía estamos recogiendo firmas en Internet, y en Internet hay un montón de negros hablando pendejadas, y no han sido capaces de recoger 1000 firmas por una compañera que ha sido asesinada de 113 puñaladas y que era una referente política de la causa negra. Eso demuestra el vacío grande de interpretación, no solamente de la élite negra en Ecuador, sino en general de la élite negra latinoamericana, o en general la hispana general. Ahí está el problema fundamental, porque estamos hablando de una compañera que le han dado 113 puñaladas, deja dos nietos y 5 hijos. Entonces, ¿dónde está el movimiento? ¿Dónde está la comunidad negra? ¿Dónde están esos 200 millones de personas para generar conciencia y que puedan encarcelar a sus asesinos? Esto es un ejemplo, porque la élite negra en Ecuador, que se dedica a ir a los foros internacionales, a Francia, a Suiza y todo eso, no está interesado en hablar de esa cosa. Entonces el nivel de conciencia es bajo en el mundo hispano, y es por eso que somos invisibles. No es porque nosotros no tengamos capacidad, ni porque nosotros no estamos haciendo cosas, sino que hay una tendencia a legitimar a fuerzas negras que están creadas desde el propio esclavista. Entonces, todo lo que usted ve en los foros internacionales, lo que usted ve por internet, la gente que usted ve en las universidades, es toda gente que está ya muy tocada por una línea colonial. Y entonces la descolonización de la que hablaba Frantz Fanon implica que nosotros mismos hagamos autogestión, como Marco Garvey decía, que yo me siento orgulloso de estar hablando a través de estas ondas, de esta radio, una radio africana de Garífuna, de Honduras. Eso significa que hay una lucha en Honduras por parte de los negros por crear sus propias instituciones y por mantenerlas. Ese es el camino por el que nosotros trabajamos, y es el camino de Black Power, es el camino que llamaba Kwame Ture Black Power, y que Marcus Garvey llamó también panafricanismo Black Power, y también todos los que han venido después y han venido antes. Es la autogestión, un quilombo propio, y a partir de allí seremos visibles. Nosotros no creemos en la visibilidad que otorga el poder, porque ahora aquí en España está muy de moda entre sectores que exigen visibilidad, pero claro, cuando el blanco te da una visibilidad para que tú seas visible pero no le amenaces en su poder, entonces tú eres un payaso, tú eres un, como le dicen, un folclórico, eres un de estos que están en la plantación haciendo reír al amo. Entonces no estamos para hacer reír al amo, porque nuestra situación social a nivel del movimiento negro en todo el mundo hispano es una situación de opresión. Por tanto, hay que generar conciencia en los jóvenes para que cuestionen el sistema. Y cuestionar el sistema no es solo cuestionar a los blancos, también es cuestionar a los propios negros que se benefician de ese sistema. Uy, quiero hacerle una pregunta. Hice algunos apuntes acá sobre panafricanismo. Uh-huh. Es el movimiento político que propugna la cooperación y la unidad de todos los países africanos, en especial como defensa contra posibles injerencias de terceros entre terceros países. Amplíe para nuestro auditorio ese concepto. Bueno, panafricanismo es la principal ideología que surge después de que se establece lo que se ha llamado la modernidad. Sí. Del panafricanismo surgen las ideologías que conocemos: el socialismo, el comunismo, el anarquismo, el sionismo y el fascismo. Todas esas ideologías que surgen en el siglo XIX surgen posterior al panafricanismo, porque es cuando los africanos que han sido esclavos, tras la victoria en Haití, y que seguimos derrotar en Haití a Francia, a España y a Inglaterra, la esclavitud en la isla de Santo Domingo, liberar a los negros y darles derechos, y armar, financiar a Higgins, San Martín y a Bolívar para que hagan lo mismo en el resto del continente, cosa que no hicieron porque nos traicionaron. Ahí surge la idea de que no basta con tener un territorio liberado, porque ustedes saben que Haití
es un palenque que consigue establecer un estado. Sí. Igual que los que tenía otros palenques que había en América, hubo muchos palenques, pero Haití consiguió que ese palenque se mantuviera en estado y con el otro estado también que es al lado, que es la República Dominicana, que son en la misma población, la misma, el mismo pueblo, pero unos que hablan francés, otros que hablan español, pero era un, es un palenque que surge y libera al resto de la isla, ¿no? Sí. Entonces, a partir de ahí surge la idea de que no basta solo con tener un territorio liberado, porque este territorio lo pueden matar en cualquier momento. Hay que generar una conciencia, hay que crear una ideología, un pensamiento, una ideología que sea capaz de guiar a los niños, o decir, a los africanos de todo el mundo hacia su autodeterminación. Eso también lo hace el pueblo judío con el sionismo, lo hacen los trabajadores europeos blancos con la creación del socialismo, el anarquismo, surgen ideas socialistas y también surgen otras ideas también de los blancos que desarrollan todos esos pensamientos a partir de una cuestión colonial. Es decir, los negros estábamos luchando no solamente contra el colonialismo directo, que nos oprime o que nos esclaviza, sino también contra el colonialismo ideológico, lo que Macías Ndiema llamaba en Guinea Ecuatorial el neocolonialismo tecnológico, es decir, la filosofía que tienen los líderes negros en África y en Europa y en América, es la filosofía que el blanco le ha dado, por eso somos sus sociedades débiles. No tenemos pensamiento propio. Sí. Y entonces aquellos negros que se levantaron en cimarronaje, gente como Bayano, gente como Zumbi, gente como Bencos Biojos, gente como todos esos cimarrones, teorizaron un pensamiento político que llamaron ellos el cimarronaje, el palenque, la cumba, el palenque, cimarrón, quilombo. Ese movimiento desarrolló y se unió a otro movimiento que se llamaba el movimiento pannegrista. Sí. El movimiento pannegrista por el año 1840-50 desarrolló en otro movimiento también que surgió, que es el movimiento Pacto África. Ahora voy a hablar de él. De los que retornaran a la tierra de sus antepasados. Ese es otro movimiento. Esos tres movimientos se fusionan. Y en el año 1888, creo que en Europa, Carlos Marx convoca un congreso de trabajadores, y a ese congreso van dos líderes africanos del Caribe. Estos dos líderes africanos del Caribe regresan de esa reunión, crean un periódico que se llama The Pan-Africans, los panafricanos. Uh-huh. Y a partir de este periódico, que dura muy poco, esa gente que se hacían llamar cimarrones pasan a llamarse panafricanista. Es decir, el cimarronaje, en este caso, en Honduras y en otras partes del globo, como en Colombia, como tal, es la primera experiencia de panafricanismo, donde pueblos como los Fan, los Ibos, los Yorubas, los Masai, los Zulus, los Bubi, se unen todos en una lucha contra el opresor europeo y consiguen no solamente una victoria política, sino una identidad filosófica, una identidad orgánica y una identidad política y conceptual. Y ahí ese es el panafricanismo, genera una idea de liberar a los africanos. Esta ideología, que es el panafricanismo, Lani, William Dubois, el más grande de todos los ellos, que fue Marcus Garvey, con la UNIA, Universal Negro Employment Association, luego Marcus Garvey, cuando hablaba de llevar a los negros a África, no era para que fueran a hacer turismo, era para expulsar a los colonialistas. Así es. Era un movimiento anticolonial. Es decir, el panafricano, el mundo anticolonial. Entonces, cuando el año 1945 acaba cuando llega la guerra mundial, Francia y Inglaterra, que estaban ocupados por Hitler, le dicen a los negros africanos que si ustedes nos ayudan en la guerra contra los nazis, les vamos a dar la libertad. Y también se lo dicen a los asiáticos de Ho Chi Minh.
y a los también a los árabes, pero los negros fueron millones de ellos a luchar en Europa, desarmaron a los nazis en Francia, nosotros vencimos a los nazis en Francia, en Alemania luchamos en todos los frentes, hasta aquí en España la guerra civil española vinieron tropas africanas de uno y otro bando, unos africanos apoyando a Franco, otros apoyando a las brigadas internacionales a la izquierda, ¿no? Eso es una confrontación que se dio, pero cuando acabó la guerra, ni Francia ni Inglaterra cumplieron, entonces los africanos, con apoyo de los afroamericanos del Caribe, como George Padmore, apoyaron a un líder que era Kwame Nkrumah, quien convocó un congreso en el momento, ¿no? Sekou Touré, Jomo Kenyatta, los grandes, y Kwame Nkrumah y la propia familia de William Du Bois, su esposa, y llevaron ese mismo movimiento de África. Sí. Abuy, el movimiento panafricanista, vamos a ver, se cortó. Entonces sí fueron voluntarios a luchar para echar a Mussolini, y como eso fue exitoso, el Negus, entonces Haile Selassie, su Imperial Majesty, ¿sí? Sí, decía adelante. Que su Imperial Majesty le dio la tierra que se llama Samsenang a todos los descendientes, a todos los afrodescendientes de la diáspora que viajen a Etiopía y tenían ese territorio para vivir. Esa misma política, esa política fue la que empezó el panafricanismo. Entonces conseguimos que en el año 57 Ghana, antes Sudán, independizaran del yugo colonial. Y fue la filosofía panafricanista la que llevó a la liberación de los países africanos. Todos los países africanos que ustedes ven en el mapa que se han cogido de independencia, fue el espíritu del panafricanismo la que guió esa lucha. A veces le ponen también nombres como negritud, que es una concepción cultural, filosófica, pero el movimiento panafricanista político, espiritual, cultural y social fue el que estuvo en la base de esos movimientos. Y el último proceso fue el proceso del apartheid, que el apartheid no es más que la continuidad colonial en el siglo XXI. Lo que nosotros llamamos apartheid era la colonización anterior a 1960. Entonces fue el movimiento panafricanista a través de organizaciones como el CNA, a través de organizaciones como el PAC, Pan African Congress, y o la organización de Steve Biko, que era el movimiento de conciencia negra, y el liderazgo enorme que jugó Winnie Mandela al frente de todas esas luchas, que se consiguió derrotar el apartheid. Y poco también es el panafricanismo el que en el siglo XXI está generando en las comunidades africanas de Europa y América Latina unas conciencias políticas, como han sido todo el tema de la reparación, todo el tema de los derechos sociales, todo el tema de recuperar las cuestiones que tienen que con la inclusión en la escuela, las cuotas. Todo eso ha sido parte de un movimiento filosófico, porque sin ideología, sin ideas, el negro no puede estar aparte con ideas de su amo. Entonces el negro tuvo que generar su propio pensamiento, y se llama movimiento panafricanista. Tiene muchos grupos, muchas líneas, muchas escuelas, pero básicamente mantienen una filosofía en lo básico. Por ejemplo, en Brasil, el MNU, Movimiento Nacional, este MNU, que era el Movimiento Negro Unificado, fue una organización muy importante, y en toda América Latina hay organizaciones panafricanistas, como hay en Chile, hay en México, hay en la propia Honduras, hay en Brasil. Y lo que nosotros estamos tratando desde la humildad es tratar de darle una orientación unificada, una orientación política a estas reivindicaciones que muchas veces en Latinoamérica quedan en manos del folclore y de una despolitización de la causa negra, y convertirlo en una especie de,
de una continuidad del esclavo de la casa que se quedó a adorar a su amo, ¿no? Es un poco la génesis, muy así a grosso modo, de lo que ha sido el panafricanismo. Y en este propio libro, en el libro Afrofeminismo, pues hay varios capítulos de las mujeres que tuvieron importancia en el proceso panafricanismo, como también del propio el propio movimiento panafricanista en España, y cuál es su génesis, su realidad. Es importante no confundir pigmentocracia con negritud, porque una puede haber gente que sea muy negra de piel, pero no esté en la lucha de la unidad negra ni el proyecto de quilombo y autodeterminación negra, y eso es lo que pasa mucho en el mundo latino, donde los negros... Hacía una, Frank Fanon hacía una comparación. 2.700 ONGs en un país tan pequeño. Entonces, estas ONGs europeas y norteamericanas no permiten que los negros se valgan por sí mismos ni se desarrollen. Así. Eso, entonces, sucede, evitar, eso sucede también nuestro, uy, esto sucede, ¿eh? Uy, eso sucede también en nuestros países. Quiero hacerle una pregunta. El movimiento panafricanista, sí. ¿Dónde ha tenido hasta ahora para que hayan verdaderas políticas públicas a favor de la población negra en el mundo, tomando en cuenta que la desigualdad es por asuntos religiosos, raciales, cada vez son más marcados? Por ejemplo, los muy pocos y escasos acciones gubernamentales a favor de la negritud en todo el mundo. Lo vemos en Honduras, lo vemos en Colombia, lo vemos en Brasil, lo vemos en Ecuador, en Chile. O sea que donde hay población negra es donde menos acción gubernamental hay, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha logrado el panafricanismo en estos momentos para que se revierta esas historias en los países nuestros? Mira, lo poco que se ha logrado lo ha conseguido el panafricanismo. Mira, Malcolm X era un líder panafricanista, la conciencia negra, el mundo de conciencia negra es típico. Un líder panafricanista, los propios cimarrones de América que hicieron las sociedades americanas fueron los primeros panafricanistas que hubo. En la propia Honduras es un país de cimarrones, y el problema está en que la historia de esas personas no se estudia en la escuela. Así es. Porque cuando no se estudia, entonces como no se estudia la historia del cimarronaje, ni de Bayano, ni de Pencos Viejos, entonces todo eso queda como algo, pero en este mismo momento la liberación o la independencia, entre comillas, de los países africanos fue llevada por los panafricanistas, Kwame Nkrumah, Sekou Touré, el propio Mandela, el propio Boumediene, Frantz Fanon. Todas esas personas participaron. Otra cosa es que la fuerza que tenemos enfrente es una fuerza colonial. El movimiento panafricano es un movimiento anticolonial y se enfrenta al colonialismo directo y al neocolonialismo, que son los negros que tienen cara de que tienen los intereses para defender el interés de los blancos. Entonces una de las cosas que nosotros hacemos en el movimiento panafricanista, y esto siempre lo dice el doctor Alarcón, es cuando los negros se acercan al movimiento con una expectativa similar a la que tienen los blancos, pero esos negros no hacen parte del movimiento nunca, ni en Honduras, ni en Colombia, ni en España. Cuando esos negros salen de Honduras para venir a España a estudiar, se blanquean, se esconden. Pero cuando están acá nos dicen que en Honduras son parte del movimiento, pero cuando uno va a Honduras, ve que los negros tampoco son parte del movimiento. Los negros que salen de España para ir a vivir a Londres, para trabajar, no se hacen parte del movimiento en Londres. Se van a estudiar y se blanquean. Ese es el problema que tiene para ver los resultados. Por ejemplo, yo porque he hecho este libro, pues para demostrar la pregunta que usted me hace, ¿cuál ha sido la incidencia del panafricanismo entre las mujeres y el movimiento negro? Pues aquí he hecho un trabajo para demostrar que esa incidencia existe, porque si uno se atiende a los datos oficiales o a lo que se dice en los propios foros en España y en otro sitio, no querían hacerlo.